A ver, está cumpliendo 5 años. ¿De edad? No, Y está 5 años preocupada por tu casa. de estar pagando Permíteme. una condena. Ah, caray. Florence Cassés, 5 años detenida. Cada día me levanto a las 6 de la mañana. A veces salgo más tarde. Sobre todo, estos días no quiero recordar. Espera que se resuelva un recurso de amparo presentado por sus abogados, pero hasta comienzos de 2011. Hay que recordar que el propio presidente francés pidió el traslado para cumplir su condena en aquel país, pero el propio presidente de México lo negó. A esta señora le faltan 2 años, 2 años y medio de condena y va a salir. ¿Por qué? Pues, ah, ¿por el término del régimen? Claro, sí. No, pero no va a salir, yo no creo que salga. Sí. Por puro trámite se la van a llevar y la van a encarcelar allá. Sí. Pero de ahí sí. Ya habrá solo un paso jurídico para sacarla. La mujer, presentada a la prensa por la policía como detenida junto con su novio Israel Vallarta, afirma que su detención se produjo un día antes y que estaba oculta por las autoridades. Los policías que nos detuvieron estaban convencidos de que yo no tenía nada que ver y no tenían nada en mi contra. Pero después caí en la trampa. Los abogados de esta mujer denuncian irregularidades, sobre todo en la forma como fue detenida y luego presentada en la televisión mexicana con una transmisión en directo desde un pequeño rancho donde la policía reconoció que se trató de un montaje y que fue realizado solo para los medios de información. Eso es lo que la pone al margen totalmente de cualquier posibilidad de ser procesada. Eso. Todo lo demás de que pues yo no sabía y que no sé, eso es sale sobrando. Es el hecho de que su proceso está viciado de origen lo que tiene que hacer que se le libere. Parecía que la autoridad mexicana quería dar un golpe espectacular diciendo una francesa participante o comandante de una célula de secuestradores, y sin embargo el mexicano todavía no ha sido sometido a juicio. ¿Qué quiere decir eso? Increíble. Pero además otra cosa, ¿qué consecuencias ante la ley tuvo el responsable o el que ordenó tal montaje? Nada. Está en la luna. No, nada. García Luna. Nada, tranquilamente. Nadie le llamó la atención, nadie lo culpó de esta maraña, de este enredo, cuando él es el responsable. El primero que señaló el paso en falso fue Mario Méndez Acosta aquí en este programa. Dijo, la regaron, y esto da motivo para que se le defienda y se le considere hasta inocente. Y se sospeche de cualquier declaración, de cualquier prueba que se presente, de cualquier señalamiento. Si su compañero no ha sido juzgado, no ha sido sentenciado, a ella todo se lo hicieron express, le dictan una condena terrible, como si hubiera matado a medio pueblo. Si es culpable o no, yo creo que eso no es el punto. El punto es cómo se ha enseñado la autoridad con ella. Vería yo hasta una cuestión personal, oye, de venganza. Primero la usan para lo que tú dices. Detuvimos una extranjera. Después la tienen oculta. ¿Qué pasó en esas 24 horas? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo la amenazaron? Y luego la llevan a las 24 horas a actuar. Una detención, un rescate y una detención. Y la forma en que se enseñaron con ella. Ahí sí fue rápida y expedita la justicia. Órale, 60, 600 años, lo que sea. Y los otros no. Yo vería hasta algo personal, una venganza, un te tengo aquí sometida para cuando yo quiera. Así lo veo.
¿Qué no hubiera sido mejor, ya en, puesto en el plan de las suposiciones, que todo esto se hubiera llevado por los medios legales y diplomáticos, que cuando Sarkozy hizo un proyecto suyo, el trasladarla a París, y el presidente de México, un proyecto suyo, decir que no, parece que ya se estaban midiendo las fuerzas? Pero eso muestra una vez más lo que comentábamos hace un rato, la incapacidad de las autoridades en todos los órdenes, porque estas son autoridades policiales y autoridades judiciales, que no tienen la capacidad de resolver un asunto desde el principio, hasta que no crean una bomba de tiempo que les va a explotar en las manos. Bueno, pero el problema no es ese ahora. El problema es que no se obedece a un acuerdo internacional en el que se comprometen los países, o por lo menos por colaboración, a que sus connacionales sean llevados a su país de origen. Raúl Martínez García, 61 años, de la colonia Guerrero. Me molesta que a cada rato Héctor esté defendiendo a la francesa y además influye en los otros integrantes del equipo para que ellos también la defiendan y digan que es inocente. Ahora sí, que les estoy lavando el coco a ustedes. Yo nunca he dicho que sea inocente. Es al revés. Son ellos los que tratan de insistir en que es culpable. ¿No los acaba de oír? Entonces no esté de mentiroso. El otro día decían, es que es completamente inocente. No, que va a ser completamente inocente. Que la agarraron de la calle, iba caminando ella, y la dijeron, mente, tú eres... No, era novia de un secuestrador. Es imposible que no esté enterada de sus actividades. Y además reconocieron su voz, sí, que por ser extranjera, pues tiene un acento peculiar. Me huí. Y continúa Raúl Martínez García. Por favor, que se ponga a pensar en las familias que sufrieron por su causa. Que vaya y entreviste a los que la atraparon, a los de la PGR. No, pues ya los han entrevistado. Y hemos sido testigos de esas entrevistas y los reportes de esas entrevistas, si es que no las vimos. Por supuesto que estamos enterados. Pero bien dicen que cuando uno quiere mucho a alguien o le gusta, no ve los defectos. Ah, yo ni la conozco. La he visto en fotografías y sí dicen que es bella, apantalladora, refinada, delicada. Pero nada, ¿qué tiene que ver eso? Ya sabemos que es del agrado de Héctor, pero que haga comentarios objetivos, que no abuse del micrófono. ¿O es su pariente? De veras, da molestia tanta defensa. Pero claro, Héctor solo está detrás de un micrófono leyendo notas. No confundan a la gente. Leyendo notas, pues. Y yo que iba a hablar de la reina del Pacífico, me quedo callado. Consuelo Flores Manzano, de Torreón, Coahuila, tiene 60 años. Tal vez me perdí de alguna nota, pero me gustaría saber... ¿qué estaba haciendo esa francesa aquí en México? Héctor menciona que tiene muchas cualidades. ¿Cómo es que se involucró con un delincuente? ¿No sabía a lo que se dedicaba su pareja? Yo, y si lo sabía, pues entonces qué tonta. A ver, yo no he dicho que tenga muchas cualidades. Perdón, ¿como mujer nomás? Sí, es guapa. Pero ni la conozco en persona. Y ella tenía un hermano que trabajaba aquí, creo que en el renglón de turismo, ¿no? Y por eso el hermano la invitó a venir. Pero esta se encandiló con un farolón de esos que no falta, que enseñan dinero y joyas y se supone muy influyentes. Y la ligó él. Israel Vallarta. Sí, eso fue lo que vino a hacer. Y a lo mejor no sabía, porque eso pues está muy difícil ahora, saber con certeza si sí sabía y si es tonta o no. El caso es que se volvió un problema internacional esa mujer.